Pues de nueva cuenta Secretaría de Gobierno, entregando primero buenas cuentas en el PRI, pues ahora regresando. Sí, la verdad que muy contento, muy emocionado por esta nueva oportunidad que se me otorga por el señor gobernador. Reinicio con un ánimo en el cual estoy muy motivado. Vamos a tratar de no fallar a la confianza que el señor gobernador el día de hoy me vuelve a otorgar. Y bueno, trabajar sobre todo por Campeche, por su desarrollo, por la tranquilidad, por la paz que tanto privilegiamos y presumimos los campechanos. Y estoy seguro de que, como siempre lo he hecho en las responsabilidades que he tenido durante mi vida dentro de la administración pública, dentro de la política, tratar de dar buenas cuentas y no fallar a la confianza que el día de hoy se me vuelve a otorgar. El gobernador nos acaba de decir que pues siempre ha estado dentro de su equipo, entonces no debe desconocer mucho cómo está la actividad. Bueno, el hecho de que no haya, ¿qué te puedo decir? El hecho de que esté yo en su equipo, que quiero decir que pensar que estoy en su ánimo, independientemente de ser el señor gobernador, me distingue mucho su amistad, y al cual el día de hoy me la ratifica, y un servidor se siente doblemente comprometido para no fallar a esa confianza que el día de hoy me otorga. ¿Trabajar en temas pendientes, como por ejemplo los conflictos de tierra y todo eso? Así es, yo creo que los temas agrarios, unos están dentro del ámbito estatal, y otros, como siempre lo he dicho, están dentro del ámbito federal. El gobierno del estado siempre ha sido mediador. En el tiempo que yo estuve en la secretaría tratamos de ser un mediadores para abonar a la paz, a la tranquilidad, para abonar a los acuerdos. Y bueno, en esta ocasión vamos a esperar también la nueva administración federal y esperamos, bueno, tener y enviar nuevos puentes de comunicación para entrar más de fondo a los temas, sobre todo de la tenencia de la tierra. ¿Abiertos al diálogo? Siempre lo hemos hecho, así es, siempre lo hemos hecho, y yo creo que en esta ocasión no será la excepción. Le repito, vengo muy motivado, con unas energías totalmente muy claras, motivado, y bueno, yo creo que el día de hoy para mí es una nueva oportunidad, así lo veo, como una nueva oportunidad al cual necesitamos darle respuesta a los campechanos y al mismo tiempo, repito, no fallar a la confianza que el día de hoy se me otorga.